siento que I feel like we're in Mexico. We're in Mexico right now, vean. Parece que estamos en México, tenemos al Chapulín, allá tenemos a la... Buenas tardes, my loves, ¿cómo están? Hoy es 2:05. What 2:05? Hey, what time is it? Yeah. Oh, estoy confundida. Okay, hoy es jueves y me tocó hacer algo de trabajo el día de hoy, pero bueno, en el partido de México, así que voy con Rubén. I was able to get one ticket, yes. One more ticket. So, me dieron un boleto nada más, tenía que hacer como una tipo de entrevista pequeñita para los LA Rams, para Univision, entonces eso es lo que iba a hacer, pero iba yo sola y yo así como de que please, me pueden conseguir otro boleto por favor para no ir solita, y bueno, pues ya logré que me dieran un boleto y llevo a Rubén. Vamos a pasar por Oriel Escuela ahorita y... Last time we went to a Mexico game, I think it was like one of our first dates. Oh yeah, hace mucho que no vamos a un partido de México juntos. La primera vez que fuimos era como que ahora era como una date. Ahorita vamos a pasar por Ori a la escuela y vamos a llevar a Aubrey y a Ori a casa de mis suegros y ya en la noche después del partido lo recogemos, recogemos a las niñas. Pero ahorita voy editando un videito que quiero subir, así que espero lograrlo porque tiene poquita batería mi computadora. Pero bueno, vámonos, arriba México, espero que gane hoy, vamos contra Jamaica, así que let's go Mexico. Estaba subiendo el video y creí que la computadora iba a aguantar, pero no, se murió, así que mañana les subo el video que era para hoy, se murió la computadora. Y es que también se me empezó a revolver el estómago de estar editando en el carro, se me revolvió, así que... Bueno, se me revolvió y estaba aguantando, pero ya la computadora dijo, no, that's it, muero, y murió. Y no tengo cómo cargarla, aquí. Antes tenía un conector que utilizaba el enchufe del, ¿cómo se llama? Del cargador de carro y se quemó, así que pues no tengo cargador. Pero bueno, ya dejamos a Aubrey y a Ori en casa de mis suegros y ahorita ya Rubén y yo nos vamos rumbo a ¿cómo se llama? El estadio. Rose Bowl, creo que se llama Rose Bowl Stadium. Bueno, déjenme checar, aquí les digo cómo se llama para que sepan cuál es el... A ver, ya les digo, es en el estadio... Sí, Rose Bowl Stadium en Pasadena, California. Por ahí andaba ayer y otra vez regreso a Pasadena. Ahorita vamos a llegar ahí, tengo que estar a las 3:30, espero llegar a tiempo y hacerlo, la pequeña entrevista que tengo que hacer y después de irnos a comer, tal vez tomarnos unos drinks porque bueno, ya la noche vamos a manejar, así que unos drinks antes de ver el partido está bien, ya después que se nos baje el drink y ya después regresarnos a la casa por las niñas, aunque igual Rubén a veces no toma, últimamente como que le gusta una cervecita, así ya, yo también no tomo mucho, tomo de vez en cuando nada más, pero no es como que de diario todos los días. Y bueno, creo que la chula también va con el bombón y no sé con quién más vaya. A ver si me toca verla. No sé si nos toque sentarnos donde mismo o no. Pero bueno, ya les contaré. Ya les contaré cuando lleguemos por allá. Vean, Rubén viene, corre. Rubén. Ay, se me revolvió la panza, veo. Pues les cuento que hay mucho tráfico. There's a lot of traffic. Ay, no, es que ya la gente va al partido, vean. Allá enfrente de nosotros va un jeep con unos mexicanos. Ahí vamos. Y pues bueno, son las 3:15 y el partido empieza a las 7. Ustedes pueden imaginarse la fanaticada, ¿no? Les conté que ayer vi al perro, ¿cómo se llama? El perro Bermúdez. Creo que se llama el perro Bermúdez, el que tiene el comentarista. Lo vi en el hotel donde estaba el Whatever Tomorrow. Y lo reconocí así como de lejos. Y después habló y dije, yep, es él. Es ese. ¿Sabes lo que creo que se parece? ¿Qué? Whatever Tomorrow. ¿The makeup? No, sí, ¿sabes lo que quiero decir?
That he looked like the white chick. Oh, Ruben dice que Whatever Tomorrow se parece a estos de la película White Chicks. Sí, es cierto. Les pongo por aquí una foto para que la vean. Quedó chistoso el Whatever Tomorrow ayer. Pero sí, les decía que vi al perro Bermúdez y dije, ah, sí es. Cuando habló dije, es él, es él. Muy famoso este comentarista de deportes, ¿no? Please cars move faster. Oh, where? ¿Hay un accidente? Mis amores, pues ya vamos llegando aquí al estadio Rose Bowl y veo todas mis banderitas mexicanas. Yes, 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 yes. El parking está 60. Oh yeah. $40 el parking, so I think you gotta do general parking. Oh, yeah. Vamos por el lugar correcto. Vean, todos los... What lot is it? Oh, A. Gate D. No, but this is not the actual entrance. Vean, aquí llevan todos con sus playeras, chicharitos, shalala, shalala. Siento que... I feel like we're in Mexico. We're in Mexico right now, vean. Parece que estamos en México, tenemos al Chapulín, allá tenemos a la, ¿cómo se llama? La televisora CNN, de aquel lado, y este, Fan Assistance, what is this? Fan Assistance, I don't know. Ok, pero vamos a ir a tratar de buscar algo de comer por este lado de acá, a ver si encontramos algo, y ya les cuento, mis amores, ¿esta es la línea del baño? Oh, wow. Es la línea del baño. Tenemos a Bud Light y Budweiser también de aquel lado, así que tal vez un drink. Pero yo quiero comida, my loves. Quiero comida. All right, we found the food. Jackie, you ready to grub? But you can only get proposals here. Yeah, I'm gonna get bombón, pero no se ve, yo les voy a decir dónde. Yo les voy a decir dónde. Ok, ahí donde dice ahí 19. Bueno, les tocó de este lado, en el mismo lugar donde estamos nosotros, pero en el lado opuesto. Así que. Oh, que los vamos a ver a medio tiempo. Ahorita acaban de salir al calentamiento y vean, ahí tienen los sprinklers prendidos ahorita. What is that for? I don't know. Bueno, no sé qué están haciendo ahorita con el agua. Nunca había visto eso yo antes. Pero bueno, vamos a ver qué onda con este partido. Ojalá que gane México. Arriba México. Yes, yes. Ya los trajeron de nuevo a Los Ángeles, así que bueno, vamos a ver cómo se sienten, a preguntarles. Y bueno,
Me imagino que la están pasando bien igual que Salomón y yo. Sí, bastante bien. Un gol en México. Okay. Chicharito. Hernández. Hello. Ok, my love. Ok, my love. Estoy con los LA Rams. Están de regreso a Los Ángeles. Y les voy a preguntar unas cositas para ver cómo se sienten acerca de estar por acá. So, I know you guys are back in LA. How does it feel? For you guys to be back in LA? Very good. Very good. Very good. The energy is in the air. And our preseason is almost here. Are you guys nervous? I'm not nervous. I'm excited. So, now that we're back in LA, what's your favorite thing about being back here? The ocean. The beach. The ocean. Yeah. Yeah. First of all, we love you. Appreciate you being our fans. Come out to our games. Yes. Yeah. It's going to be an exciting year. Go Rams. We're going to win a lot of games. This guy's going to be burying kicks. We like watching them all being kicked. Yeah. I'm scared of your guys. He will tackle. We kick it to him. He has some touchdowns too. Red has some touchdowns this year. It's going to be good. And I want to ask you, what team are you cheering for tonight in this soccer game? Can we know what team are you guys cheering for? Mexico! I'm impartial, but since the crowd's here, the crowd's here, Mexico! As the only person with the spine, I will say Jamaica. No, that's fine. No, that's fine. I'm pretty sure that there is Jamaica. You go watch it. That's right. What's up? Pues, oh my God, that felt good. We survived. Sobrevivimos. Pero acabo de, you know, this was like a nice interview with the LA Rams. I really enjoyed it. Me gustó mucho la entrevista. Ya voy a bajar porque me está esperando Rubén en la parte de abajo. Lamentablemente, solamente nos dejaron subir a nosotros tres para hacer la entrevista de rápido. Pero pues ya vamos bajando, ya vamos bajando. Así que siga el partido, my loves. Yes. My loves. Pues ya se acabó el partido y bueno, ganamos México 2-0 contra Jamaica. Un saludo para mis amigos jamaiquinos. Lamentablemente en esta ocasión no les tocó ganar, pero bueno, yo contenta de que ganó mi país, México. Y bueno, todos los mexicanos estábamos súper contentísimos por la victoria de México. Oh my God, me bañaron de cerveza, me aventaron así, me la aventaron así la cerveza como dos veces. Ando tan pegostiosa. Pero oh my God, qué padre la pasamos el día de hoy. We drank, we ate. We ate. And we ate. We ate. Comimos. And somebody got to meet the, you know. And I got to meet the LA Rams. NFL Rams. I know. I wish you could have been there, babe. I wish. But you know I tried. They didn't let me up. I know. But you know I tried. I know. Bueno, a veces se ponen muy, no estrictos, sino que hay ciertos pases nada más y no... No es tan fácil como que quien vaya conmigo lo dejen pasar. Pero no me tardé mucho haciendo lo de los LA Rams. Los entrevisté un poquitín. Yo no soy así como que la super profesional entrevistando. Pero estuvo padre, los conocí. They're super tall. Like, I got to hang out with my buddy. So I was awesome. Oh, Rubén estaba con Dennis y la chula. Estaban platicando ahí. Y después salí y ahí estábamos todos tomando margaritas, beer y platicando. Pues a ver cuándo nos vemos, echamos party. Con Dennis y la chula, una cena o algo. Y también, bueno, nos encontramos a varios seguidores. Yo me encontré varios al llegar al lugar. Y también cuando estaba con la chula y su bombón, también llegaron una muchacha. Y nos estábamos fotico y bueno, súper padre todo. Ahorita ya vamos rumbo a recoger a las niñas de la casa de los papás de Rubén y a la casa. Mañana tengo que hacer grabadera. And it's time to work. It's time to go back to work tomorrow. Gotta work. I wanna go on vacation. I know, I wanna go on vacation soon, el próximo mes. Esta semana
this week is oral surgery. Y ayer en la noche como que no pude dormir. I'm My starting baby. To think about it. My too baby. Much. Ya me empiezo a preocupar. Ya es el Thursday, right, babe? Thursday. Este próximo jueves ya es la cirugía de Ori. Y ayer en la noche estaba como que pensando en eso y ya me empiezo como a preocupar, me empiezo a... Ya como que no sé, no sé si me entiendan, chicas, las que son mamás, como que ya me entra mucho la preocupación, porque ya el momento está como que... No, yo tengo fe que todo va a salir bien, primero Dios, pero de todos modos no deja uno de preocuparse, ¿no? Pero bueno, ahí les encargo, mis amores, los que, bueno, los que me aprecian a mí, aprecian a mi familia, a mi bebé Ori, que la mantengan en sus pensamientos, el jueves, que va a ser su cirugía, yo sé que lo van a hacer, muchas gracias por eso, pero bueno, ya ahorita vamos por ellas, y pues a la casa. Mis amores, pues ya llegamos a la casa, ya las niñas estaban, llegaron dormidas. Rubén me ayudó a ponerlas en su cuarto. Son las 11 de la noche, así que ya vamos a descansar. Espero que hayan pasado un día bonito. Los quiero muchísimo, les mando muchas bendiciones. Arriba México y arriba todos. Les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo videito. ¡Chao!